Bueno, amigos, estoy en otro punto. Pontduhok se llama. Este es justamente una de las playas. Bueno, en realidad estoy yendo hacia las playas donde están los búnkers. Allá atrás mío se ve uno, ahí está la gente. Sí. Pero todo esto, no sé si se ve. Ojalá sí se va a ver, cómo no. Miren nada más. Estos cráteres que están acá, los agujeros, son justamente los disparos que se hacían, los agujeros hechos justamente por las bombas que caían acá. Pero está lleno, ¿eh? Esto es increíble. ¿Sí? Terrible, ¿eh? Tiene una profundidad como 4 o 5 metros. Y esto está lleno. Toda la playa, ¿sí? El mar está acá a unos 200, 300 metros. Vamos al búnker. Bueno, chicos, acá estoy justo en la puerta, en la entrada del búnker. Vamos a entrar. Vamos a grabar el videito. A ver. Es el centro. Sí. Como diferentes entraditas chiquitas. Estamos entrando. Lo primero que te recibía ahí. Sí, un hueco. No hay mucha luz, ¿eh? Pues nada, acá lo que se ve nada más son dos cuartos. O sea, por ahí te recibían, te decían hola, buen día. Lo más impactante de esta zona son los huecos que hay de las bombas que tiraban. Es impresionante. Allá está la playa. Con los acantilados por donde subían los soldados, o intentaban por lo menos subir. Allá están los acantilados. La sensación de estar acá, pues la verdad, es increíble. Bueno, este es un poquito más impresionante. Acá se ve la forma. ¿Sí? Se ve que ahí sobre esa base redonda, ahí abajo, montaban la artillería, cañones. Creo que es el más impactante porque este sí está frente a la playa. La recepción. Otra recepción. Otra bienvenida. Este sí está bien iluminadito. Debe ser el mejorcito. Uff, sí, sí, claro. Miren, acá nada más se apostaba el que los esperaba. Algunas placas, algunos de los honrados por acá, ¿no? Otra de las bienvenidas. ¿Qué tal? Todo el que entraba acá quedaba ahí. Y bueno, chicos, esto sí es impresionante, ¿eh? Fíjense nada más la vista que tenían, seguramente era más bajo el terreno. Playa Omaha, acá fue el gran desembarco, ¿eh? En todas esas
de donde vengo, donde grabé la primera parte, de allá atrás de esos acantilados, ahí grabé la primera parte. Y como digo, toda esta playa, el desembarco, monumento recordatorio. Y acá, ahí le dejo el nombre abajo, se llama este monumento también al soldado, no me acuerdo. Bueno, chicos, esto que tengo acá atrás es parte de los puentes que se armaban en muy poco tiempo. En una semana ya estaban armados y la verdad duraban mucho, aunque eran bastante frágiles, pero cualquier tormenta, cualquier, con la fuerza del mar, esto se caía y tenían que volver otra vez a arreglarlos. Pero bueno, es lo que queda, ¿sí? Ya me estoy refriando. De este puente estoy apenas a 200 metros de Omaha Beach, recién ahí. Bueno, la verdad que digo, acá no hay muchas cosas para ver, salvo saber lo que sucedió. En algunos casos hasta dicen que todas las aguas, el agua digo de acá del mar, se tiñó de rojo de lo que sucedió, ¿no? Por eso no se ve mucho, es más que nada emotivo, no se ve mucho. Pero bueno, esto es lo que sí queda, ¿eh? Como digo, este puente que se armaba en menos de una semana, bastante frágil, me tengo que ir, me están sacando. Bye.